Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Y en esta ocasión vamos a estar haciendo el maquillaje de el Joker. Ya saben, el viernes se estrena 4 de octubre. Ok, vamos a empezar y vamos a poner lo que es nuestro pegamento en barra en nuestras cejas. Ya saben para qué es, para dejarlas pegadas y el maquillaje se vea más bonito. Aquí estoy poniendo lo que es mi primer para proteger mi rostro del maquillaje que vamos a aplicar, ¿ok? Voy a aplicar el maquillaje blanco. Este sí va a ser en todo el rostro, chicas, perdón. Y con un pincelito voy a empezar a maquillar, ¿ok? Voy a empezar a darle aquí la forma y todo eso para todo el rostro. Ok, yo voy a hacer al personaje. Y como les digo, bueno, yo por ejemplo tengo pues el rostro redondo. Entonces a mí puede que no se me vea tan así, ¿verdad? Porque el personaje o el actor es muy delgado. Pero pues aquí yo ya lo quería intentar desde cuando. Entonces aquí se los dejo, chicas, mi forma de hacer al Joker. Como pueden ver, vean, yo aquí ya me puse la pintura en la ceja. Y pues vean cómo se queda ahí bien pegada, ¿ok? Aquí estuve utilizando la paleta de James Charles y el tono blanco. Y con una brochita voy a comenzar a sellar todo el maquillaje, obviamente en blanco, chicas. Estoy tomando también este lápiz color blanco para mi línea de agua, chicas. Lo vamos a aplicar en los dos ojos, ¿ok? Voy a estar tomando este bilé en rojo. Este ya lo utilizo más para este tipo de maquillajes también, ya no tanto para los labios. Y voy a comenzar a hacer la nariz. Y este personaje la nariz la tiene así, no tiene obviamente toda marcada, solamente tiene lo que es un puntito y lo que queda de la naricita, ¿ok? Una vez ya hecho lo que es la nariz, con la pintura blanca, vamos a delinear todo, obviamente para pintar o terminar de pintar nuestro rostro, ¿ok? Y discúlpenme, chicas, no pude subirles video el lunes, pero aquí está. Aquí ya está el video que se los iba a subir desde el lunes, pero pues ya no me dio tiempo. Ahora, chicas, voy a estar utilizando un lápiz en color rojo y vamos a marcar la sonrisa, ¿ok? Recuerden, como les digo, al principio de todos modos del video o en este momento igual, les estaré dejando una imagen del personaje. Y este personaje no tiene la sonrisa ni tan grande y no la tiene tan pico. Tiene un piquito y luego así como que uno chatito. Aquí pueden ver, recorté la sonrisa porque, como les decía, no la tiene tan grande. Estoy pintando mi cuello. Y después con una esponja lo voy a difuminar porque pues en los cortos que yo vi, pues obviamente yo aquí no lo voy a hacer no tan perfecto el maquillaje porque así es, ¿ok? Entonces aquí estuve tomando la paleta de Elsa y en un tono azul y lo voy a estar aplicando en mi ceja, chicas, y voy a hacer una forma de triángulo.
como que barriéndolo poquito hacia abajo. Y del otro ojo de igual forma, este triángulo lo voy a hacer un poco más pequeño y el otro va a ir un poquito más alargado, pero a final de cuentas es este, pues una, es la forma de un triángulo, mis chicas. Aquí antes de terminar lo que es mi ojo, dije voy a maquillarme de una vez lo que es la boca. Y la voy a estar maquillando con el este mismo tono que hicimos la naricita, un tono rojo. Y la vamos a pintar toda, mis chicas, ¿ok? También lo pueden hacer con otro tono de rojo, chicas, o con las mismas pinturas que son para maquillar el rostro, lo pueden hacer. Yo en esta ocasión no tengo, por eso es que lo estoy haciendo con el bilé. Y pues como les digo, este ya lo ocupo más para este tipo de maquillajes, porque en sí no me lo pongo, entonces no lo utilizaba mucho. Entonces hay que sacarle provecho a las cosas que tenemos, chicas. Ok. Ay, disculpen, mi hijo se asomó, pero andaba viendo a ver cómo te queda, entonces, por eso mis chicas, ¿ok? Ok, vamos a continuar con lo que es el ojo. Aquí yo estoy alargando este, el azul, porque pues así como les digo, así viene en el personaje. Entonces procuré hacerlo un poquito lo más parecido. Obviamente me falla el rostro, ¿verdad? Pero no hay ningún problema, podemos hacerlo. Lo vamos a poner igualmente en lo que son este, debajo de las pestañas inferiores. Igual hacemos como un mini triángulo, mis chicas, ok. Acá como pueden ver, arriba de mi ceja es cuando hago el otro triángulo, porque este va un poquito más alargado, chicas, ok. Aquí ya no grabé, no sé por qué, es que se me corta, pero como pueden ver, de la parte de abajo igual hice lo mismo, igual va alargado. La ceja la estoy haciendo así, mis chicas, porque para empezar el personaje pues la verdad tiene mucha frente y pues yo no. Entonces dije, pues lo voy a hacer así, a ver qué tal. Y pues sí, sí me gustó, sí me agradó. Ya después con mi dedo voy a como a difuminar, chicas, porque yo vi que lo tiene así como manchado, como que al ahí se va. Entonces yo procuré hacerlo así igual, un poquito alargadito, etcétera, ¿ok? Entonces yo ahorita con mi dedo, les digo, voy a difuminar esas cosas de ahí. Y como que voy a manchar así lo blanco. Ok, así lo voy a dejar. Como les digo, esta es mi forma, obviamente, de hacerlo. Y pues la verdad sí me gustó. Ya después ustedes se pintan lo que es el pelo de verde. Yo al último en las fotos me lo pinto. Y bueno, chicas, pues así quedaría. Espero y les haya gustado. Si es así, pues regálenme un like, compartan, comenten y suscríbanse, ¿ok? No olviden de seguirme en mis redes sociales. Nos vemos para un próximo video. Las quiero mucho. Bye, bye.